Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Cantarán mientras danzan todas.
todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. En la balanza los montes y en la basura las colinas. Quien ha venido el aliento del Señor, quien le ha sugerido su proyecto. Con quien se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto. Son gotas de un cubo y valen lo que el colmillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano, el Líbano no basta para leña, sus piedras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son grande como nada y vacío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiende las naciones, sentado sobre querubines, así de la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozca tu nombre grande y terrible, eres santo. Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en favor. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, eres santo. Hoy se enviaron con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. El Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus
maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, mostraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Sirvamos al Señor. Con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, sabe redimido a su pueblo, suscitando a la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te dará profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. A los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora
Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo. Digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios todopoderoso y eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos has visitado el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oren, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
lo devuelvo más. Si no, Dios se lo paga. No, pues. Presencia, Dios de Jacob.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta Santa Misa, le pedimos a Dios nuestro Señor, los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que su bendición sea que su palabra fructifique en nosotros. También le pedimos a Dios nuestro Señor, por todos los sacerdotes, sobre todo por los enfermos. También le pedimos al Señor que nos conceda la paz, esa paz que solamente Él puede darnos. Finalmente le pedimos a Dios por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concede, Señor, en tu bondad, que disfrutando en esta vida de su dulzura, nos llenemos de gozo en la patria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, le dijo: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto les dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre.
con este nombre me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jibeos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a ver al faraón y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos caminar 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Ya sé que el faraón no los dejará ir si no se ve obligado. Por eso yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males. Y finalmente, el faraón los dejará salir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les endureció el corazón para que odaran a su pueblo y le pusieran acechanzas a sus siervos. El Señor nunca olvida sus promesas. Pero envió a su siervo Moisés y Aarón, su elegido, a que hicieran contra ellos sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. El Señor nunca olvida sus promesas. Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos hace dos invitaciones. La primera: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, yo los aliviaré. La segunda invitación: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que estoy manso y humilde de corazón, y así descansarán. Nos dice Jesús: vengan a mí. ¿A qué vamos con Jesús? Él mismo les dijo a sus apóstoles, nos lo dice a nosotros: vengan a convivir conmigo. Y esto incluye escuchar su palabra, ponerla en práctica y después predicarla a los hermanos. ¿Y para qué escuchamos su palabra? ¿Para qué la vivimos? Para que nosotros sintamos como Cristo siente, para que nosotros pensemos como Cristo piensa, para que amemos y obremos como Cristo. Es decir, en una palabra, seamos otro Cristo. Qué difícil. Más aún, imposible realizar esto. Por eso viene la segunda invitación: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sin su ayuda no podríamos ser imagen de Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, con su ayuda lo podremos hacer. Y fíjense, precisamente ser humilde significa ser fieles a Dios, ser honestos, amar a nuestros hermanos, tratar de vivir la justicia, la misericordia de Dios. Pero sobre todo, Dios nuestro Señor nos incorpora al cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor con el poder del Espíritu Santo. Y todavía esto cada vez es más difícil. Sin embargo, es una realidad gracias
a Jesucristo nuestro Señor, que nos incorpora a su cuerpo en la celebración de todos los sacramentos, especialmente del bautismo, de la reconciliación, de la Sagrada Eucaristía y la unción de enfermos. Estar unidos a Jesucristo nuestro Señor y en Él peregrinar hacia la casa de nuestro Padre Dios, nuestra casa definitiva, donde esperamos en Dios ser felices para siempre. Solamente, precisamente, esta unión con Cristo nos da la felicidad, la alegría, el descanso en Dios, el verdadero descanso. Nos fatigamos mucho, nos abrumamos mucho. Y solamente en Él, en Cristo, encontramos nuestro descanso verdadero. De nosotros depende. Y ojalá que aprendamos a ser como Jesucristo nuestro Señor, misericordiosos. No condenemos y no seremos condenados. No juzguemos y no seremos juzgados. Demos y recibiremos la abundancia. Y en esto, esto especialmente nos enseña la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella nos evangeliza a través de la flor y el canto. La flor que es belleza, que es verdad, que es vida, que es amor. Y el canto, que es armonía, congruencia. Congruencia en toda nuestra vida. Honestidad personal de cada uno de nosotros. Ser siempre honestos con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Tratar de ser siempre honestos, congruentes. Y así es como nos ha educado la Santísima Virgen. Y el ritmo lo da Dios. Imagínense que estamos en una orquesta. Él es quien dirige la historia del hombre. Y lo vemos en la primera lectura, cómo Moisés escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Sin embargo, el faraón no quiere, pero en definitiva, aún él hace la voluntad de Dios. Aún aquellos que dicen, yo no quiero cumplir la voluntad de Dios, ni creo en Dios, aún ellos la están cumpliendo. Y decimos nosotros, la iglesia cantamos con gran alegría. Bendito pecado que nos trajo tal Redentor. Donde abunda la misericordia, el pecado, abunda la misericordia de Dios, su gracia. Hermanos, unámonos a la oración de Jesucristo nuestro Señor, que nos dice, que le dice al Padre, esa oración íntima, lleno Jesús del Espíritu Santo también nosotros. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.
Oremos los unos por los otros al Señor. Le respondemos al Señor diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, oremos. Padre, escúchanos. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sufrimiento, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por las intenciones del celebrante, oremos. Padre, escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos,
para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dígnate, Padre Todopoderoso, aceptar nuestros dones en el nombre de Jesús, en el cual confiamos firmemente que obtendremos cuanto pidamos, conforme a la promesa bondadosa hecha por tu mismo Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que en estos sagrados misterios honremos con digno homenaje al Señor Jesús, ante cuyo nombre quisiste que toda rodilla se doble, porque todos los hombres encuentren la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Nos damos la bendición, como la damos ordinariamente en las misas,
porque vamos a llevar en procesión al Santísimo Sacramento a su capilla para que la podamos adorar durante el día. También cuando vaya pasando delante de ustedes, pueden hacer un acto de adoración a nuestro Señor sacramentado. Gloria si corporis mysterium sanguinis quae preciosi puer in mundi prestium productus ventris generosi recet potis gentium nobis datus nobis natus et intacta virgine et in mundo conversatus spars omen visemine sui moras incollatus miro clausit ordine in supreme nocte gene recumbens cum fratribus observata lege plene civis ille calibus civus curve tuo tene sed a suis manibus per bon caro panem perum verbo carmen efficit, fit quae sanguis Christi medum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola vite Yeah.
la unión. A ese Padre, vosotros cantemos.